Bueno, hola chicos, ¿me escuchan bien? Buenas tardes. Sí, profesora, sí escucha. Sí, profe. Hola. Perfecto, vamos a avanzarle porque, pues a ver si no se corta la señal. Está proyectándose en su pantalla la presentación del sistema respiratorio que fue donde nos quedamos. ¿Sí la ven? Sí, profesor. Ah, Sí, no. Ok, profe, sí se perfecto. ve. Entonces, si no mal recuerdo, nos quedamos en el mecanismo del asma. Sí, lo íbamos a Ok, empezar. entonces vamos a iniciar. Vamos a revisar dos patologías a grandes rasgos de sistema respiratorio. El mecanismo del asma es con el objetivo de recordar también un poquito parte de la activación del sistema inmunológico que ustedes ya revisaron. Entonces, a grandes rasgos, el asma es una patología como respuesta a una activación del sistema inmunológico, ¿sí? Por diversos factores. De hecho, por eso se considera a el asma como una enfermedad multifactorial. Actualmente, el asma en México ocupa el cuarto lugar por causas de morbilidad de sistema respiratorio. Repetimos la definición del término. Morbilidad, número de casos o número de personas enfermas de la patología. Mortalidad, número de personas que mueren a causa de esa patología. Entonces, son dos parámetros epidemiológicos importantes, pero que obviamente tienen un concepto diferente. La mayoría de los valores de morbilidad y mortalidad se dan a través de un parámetro conocido como tasa. La tasa es la cantidad de personas, ya sea enfermas o muertes ocasionadas por la patología, con respecto a una cantidad específica de habitantes. Por eso siempre se da la tasa con respecto a 10.000 habitantes, 100.000 habitantes, 1.000.000 de habitantes, etcétera, etcétera. Entonces, en México, el asma es el cuarto lugar por causas de morbilidad del sistema respiratorio y entonces es una patología sumamente importante. Vuelvo a repetir, es una enfermedad multifactorial debido a que son muchos los factores que pueden generar la irritabilidad a través del sistema respiratorio. Y entonces, dentro de estas sustancias pueden estar infecciones virales o infecciones bacterianas, la presencia de fármacos, la actividad física como tal, algunos factores físicos como el polen, el polvo, entre algunos otros, algunos alimentos y algunos compuestos químicos que se encuentran presentes en el aire, ¿sí? Sobre todo aquellos que son causados o que están presentes en la contaminación. A todas estas sustancias se les denomina como alergenos. Los alergenos son aquellos compuestos que específicamente se adhieren a las células dendríticas y son presentados al sistema inmunológico para generar la sobrereacción o la hiperreacción del sistema inmune. Y entonces, el mecanismo del asma se basa específicamente en lo siguiente, ¿sí? Tenemos nosotros la presencia del alérgeno o alergeno, ¿sí? Este compuesto que puede ser, ya acabamos de mencionar, de qué naturaleza, puede ser de varios tipos. Entra a nivel de vías respiratorias y a nivel de vías respiratorias se adhiere a las células mucosas del tracto respiratorio. Una vez que se adhiera a las células mucosas, induce varias respuestas. Dentro de la primera respuesta mecánica a nivel de vías respiratorias es que estimula sobre las células mucosas la sobreproducción de moco, ¿sí? Después de la sobreproducción de moco, se induce también la activación de la primera vía de respuesta inmunológica, que son la liberación de células macrófagas como los neutrófilos, entre otros. Debido a que la respuesta del sistema inmunológico pasa de manera inmediata de la primera vía a la segunda vía, el alérgeno lo que causa es la activación y la síntesis tanto de linfocitos T como de mastocitos. Y entonces aquí el punto importante es la activación o producción o incremento en la producción y liberación de linfocitos T. Función de los linfocitos T, como ustedes recordarán, se encargan de sintetizar a unas proteínas conocidas como interleucinas. ¿Cuántas interleucinas tenemos? De la 1 a la 12. ¿Y cuál es el objetivo de las interleucinas? El objetivo es activar otras vías en donde interviene el proceso de transcripción y de traducción de proteínas que a su vez son las generadoras de cierta respuesta metabólica. Una de las más importantes son la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 12. Estas tres interleucinas tienen como respuesta, ¿sí?,
activar dentro del mismo sistema inmunológico la síntesis de otras células. Por ejemplo, en el caso de la interleucina 5, que es producida obviamente por el linfocito T, activa o induce la liberación de eosinófilos. ¿Y cuál es la característica de los eosinófilos? Los eosinófilos inducen la síntesis de leucotrienos y algunas otras proteínas, ¿sí? Básicamente, los leucotrienos son quienes estimulan el proceso conocido como respuesta inflamatoria, ¿sí? Y eso es un punto importante dentro de los síntomas del asma. Entonces, se genera o se activa la respuesta inflamatoria y se trae o se induce como consecuencia la hiperrespuesta bronquial, ¿sí? Asimismo, estos linfocitos T que fueron activados por el alergeno sintetizan otro tipo de interleucinas, dentro de ellas la interleucina 4 y la interleucina 12. Estas dos, a su vez, son las activadoras de los famosísimos linfocitos B. ¿Qué hacen los linfocitos B? Como ustedes recordarán, los linfocitos B son los productores de las inmunoglobulinas, ¿sí? Las inmunoglobulinas son de varios tipos, las IgA, las IgG, las IgM, las IgE, dentro de algunas otras, ¿sí? La que interviene en este proceso de sobreactivación a nivel de tracto respiratorio es específicamente la inmunoglobulina E. ¿Qué hace esta IgE? Al igual que el alergeno, la IgE y el alergeno activan la producción de mastocitos. Y estos mastocitos son quienes en realidad refuerzan, ¿sí?, la parte de los síntomas fuertes del asma. ¿Por qué? Porque el mastocito número uno libera más leucotrienos. ¿Y qué dijimos que generan los leucotrienos? Activan respuesta inflamatoria, entonces está sumando la actividad para generar esta hiperrespuesta bronquial. Y además de eso, una sustancia súper importante, la histamina, estimula la producción y liberación de histamina. ¿Qué hace la histamina? Mencionábamos en sobretracto gastrointestinal cuando veíamos la histología del tracto, el músculo liso. El sistema respiratorio o todo el tracto respiratorio también tiene una capa de músculo liso, ¿sí? ¿Qué característica tiene el músculo liso? Si ustedes recuerdan, es la presencia de receptores como muscarínicos, nicotínicos, colinérgicos, adrenérgicos y los receptores histamínicos, ¿sí? Luego entonces, si en esta respuesta inmunológica se induce la producción de histamina, ¿qué pasará con esos receptores histamínicos que se encuentran en músculo liso del tracto respiratorio? Se activan, ¿sí? La histamina es el ligando natural, ¿sí?, del receptor a histamina o receptor histamínico. Llega la histamina, se une al receptor y el receptor se activa, o sea, se da una respuesta de tipo agonista. ¿Cuál es la consecuencia de activación del receptor histamínico por la producción de histamina, que a su vez fue consecuencia de la respuesta inmunológica? Contracción del músculo liso. ¿Y qué resulta de la contracción del músculo liso? Se impide la permeación del aire hacia las vías respiratorias bajas, es decir, hacia la rama final del árbol bronquial. Y ustedes, como recordarán, vimos en la clase anterior, es justamente en este punto donde se lleva a cabo el proceso de intercambio de gases. Entonces, este es el mecanismo, ¿sí?, del asma que genera toda la sintomatología y específicamente las dos más importantes. Uno, la falta de la capacidad respiratoria o la pérdida de la capacidad respiratoria que es consecuencia, uno, de la contracción sostenida del músculo liso y número dos, de la super respuesta inflamatoria que se activó a nivel de tracto respiratorio, ¿sí? En esta diapositiva, esta azulita, es más o menos el mismo mecanismo, de hecho, bueno, no más o menos, es el mismo mecanismo, pero solamente que la pongo siempre para que ustedes vean la cantidad de interleucinas que se producen, ¿sí?, y que intervienen en este proceso. Entonces, como tal, viene el antígeno, que puede ser de diferentes tipos, se llega hacia la célula dendrítica, que acuérdense que son las células presentadoras de antígeno, posteriormente la activación de los linfocitos T es un punto clave, la síntesis de las demás interleucinas y dentro de ellas, pues bueno, la liberación de histamina y de los leucotrienos, que son básicamente los dos que generan
tanto la broncoconstricción como la activación de la respuesta inflamatoria. En este esquema, lo que yo quiero que ustedes observen es cómo se ve, ¿sí?, el proceso de broncoconstricción durante el mecanismo o durante la generación de un ataque asmático, ¿sí? Esta primera esquemita que ustedes ven aquí es, bueno, todos, es un corte transversal de la última porción del árbol bronquial, así como ven aquí ustedes este conjunto de, que parece una mora, esta es la última región del árbol bronquial y cada una de estas bolitas es un alveolo, ¿sí? Entonces, estamos viendo un corte transversal y en este caso, vías respiratorias normales. La capa que se encuentra más hacia la luz en amarillo es la capa mucosa, cuya función es producir mucosidad, ¿sí? Después la capa más rosada es la capa de músculo liso y la capa hacia afuera es la capa externa, generalmente formada por estructuras de colágeno, ¿sí? Entonces, vean el diámetro de la luz en una vía respiratoria normal, ¿sí? ¿Qué sucede cuando comienza a darse la respuesta hiperactivación de la respuesta inflamatoria y de broncoconstricción? Fíjense bien cómo se va cerrando. Aquí el diámetro y el paso del aire hacia la última ramificación bronquial comienza a cerrarse, ¿sí? Se empieza a activar la respuesta inflamatoria, se empieza a generar la producción de moco y entonces este diámetro se reduce. Si yo reduzco el diámetro, estoy reduciendo la capacidad de ventilación o de entrada del aire hacia la parte final para que se lleve a cabo el intercambio gaseoso. Y finalmente, cuando ya tenemos una sobreactivación de este árbol bronquial o de esta región a nivel de los bronquios, vean cómo se reduce todavía el diámetro, ¿sí? Entonces, aunque el individuo quiera o pretenda inspirar, ¿sí?, no puede porque el diámetro está reducido. ¿Qué está generando esto? Broncoconstricción. Músculo liso se contrae y por lo tanto al contraerse cierra la parte del paso del aire, ¿sí? Y dos, activación de la respuesta inflamatoria, se inflaman las mucosas y por lo tanto eso también no ayuda a que se permee el aire correspondiente hacia la parte final de las vías respiratorias, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Sí, todo bien. Todo bien. Ok, perfecto. Y entonces, okay. Y entonces, de manera normal, en el proceso de respiración, es decir, cuando yo respiro, ¿sí? ¿Están ustedes de acuerdo que el proceso de respiración, como ya revisaron en las diapositivas, ¿sí?, consta de un fenómeno de inspiración y expiración? Cuando yo inspiro, meto aire y por lo tanto todo mi tracto digestivo hasta el árbol bronquial se relaja y abre el diámetro para permitir el llenado de o el paso del aire, ¿sí? Yo expiro, no es expiro, es expiro, saco el aire, ¿sí? Mis vías respiratorias se contraen para permitir la expulsión del aire que ya va con dióxido de carbono. Entonces, ese fenómeno de contracción-relajación que ocurre durante el proceso de respiración, ¿sí?, se da de manera natural, es decir, cada que yo respiro, se da una contracción y una relajación. A ese fenómeno de mantener la contracción y relajación normal durante el proceso de respiración, se le denomina tono bronquial, ¿sí? Aquí lo tenemos. El tono bronquial es una broncoconstricción, broncodilatación. Broncoconstricción, broncodilatación, es todo un ciclo, ¿sí?, durante el proceso de respiración normal. Ahora, para poder entender el mecanismo de los diferentes fármacos que se utilizan para el tratamiento del asma, necesitamos comprender específicamente cómo se genera el tono bronquial de manera normal, ¿sí? Entonces, en este esquemita lo tenemos explicado. ¿Qué genera que ocurra la broncodilatación de manera normal? Bueno, resulta que para que nuestras vías respiratorias se dilaten en el proceso de inspiración, se sintetiza, ¿sí?, o se induce a nivel metabólico la síntesis de una enzima conocida como adenilato ciclasa, esta que tenemos aquí.
¿Qué hace la adenilatociclasa? La adenilatociclasa rompe el ATP y genera a partir de ATP AMP cíclico, ¿sí? Como ustedes recordarán en sus vías metabólicas, el AMP cíclico es la forma activa, por decirlo así, de los derivados del ATP que se pueden generar. Y entonces es justamente este AMP cíclico el que es capaz, ¿sí?, de, a través de la membrana epitelial, ¿sí?, inducir el proceso de broncodilatación. Entonces, AMP cíclico se actúa a nivel de la membrana citoplásmica del endotelio bronquial y genera broncodilatación. Ahora, esto ocurre cuando yo meto el aire, inspiro, ¿sí? ¿Qué tiene que suceder para que yo expulse el aire? Se contrae, contracción, es decir, broncoconstricción. Y para eso entonces este AMP cíclico tiene que desaparecer. De forma natural, nuestro metabolismo lo que hace es, a su vez, una vez que el AMP cíclico ejerció su efecto y generó la respuesta de broncodilatación, induce la síntesis de la famosa fosfodiesterasa E, o PDE, fosfodiesterasa E. ¿Qué hace la fosfodiesterasa E? Lo único que hace es romper la estructura cíclica del AMP cíclico, transformándolo a AMP. Y el AMP ya no tiene actividad a nivel de epitelio bronquial. Ajá. Ok. Ahora bien, ¿quién más favorece, ¿sí?, el proceso de broncoconstricción de manera normal que ocurre cuando yo expiro, es decir, expulso el aire con CO2? Bueno, de manera normal, los inductores son acetilcolina y adenosina, que son dos neurotransmisores o proteínas sintetizadas a nivel metabólico, ¿sí? La adenosina es una proteína, acetilcolina es un neurotransmisor, que lo que hacen es que son ligandos naturales de los receptores nicotínicos y de los receptores muscarínicos, ¿sí? Estos dos entonces se unen a los receptores y activan el receptor nicotínico y muscarínico. Al activar el receptor, el fenómeno que ocurre es una broncoconstricción, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No, ninguna pregunta? No, profesor. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, entonces, si entendimos este proceso, entonces es justamente sobre este proceso que actúan los diferentes fármacos que se utilizan para el tratamiento del asma. Y tenemos tres fármacos que se utilizan en primera línea para el tratamiento de esta patología: salbutamol, teofilina y bromuro de ipratropio, ¿sí? Al inicio del tratamiento, una vez que se diagnostica que hay un cuadro asmático, ¿sí?, el fármaco por excelencia que se administra es el salbutamol, ¿sí? Los últimos fármacos que ya se utilizan para este tipo de patologías traen ya una combinación de cualquiera de los tres o de los tres principios activos para reforzar, ¿sí?, el mecanismo y disminuir la cantidad o la sintomatología generada en un cuadro asmático. Pero bueno, entonces comenzamos a revisar cuáles son los mecanismos de acción. Primero, salbutamol. El salbutamol es un fármaco, ¿sí?, que lo que hace es inducir, es un inductor de la síntesis de adenilatociclasa. Fíjense bien, entonces lo que hace el salbutamol es que se une, ¿sí?, al sistema de transcripción y de traducción para estimular la síntesis de adenilatociclasa. ¿Qué sucede entonces si el salbutamol induce la síntesis de adenilatociclasa? Pues entonces la concentración de adenilatociclasa se incrementa, ¿sí? Y si la concentración de adenilatociclasa se ve incrementada, ¿qué va a pasar? La reacción de transformación de ATP a AMP cíclico va a aumentar. Y entonces, por ende, la concentración de AMP cíclico se incrementa. Y si yo tengo incrementado la cantidad de AMP cíclico, ¿qué va a suceder? ¿Voy a favorecer qué fenómeno? Voy a favorecer la broncodilatación. ¿Estamos de acuerdo? Ese es entonces el mecanismo del salbutamol. Nuevamente,
Salbutamol es un inductor de la síntesis enzimática de adenilato ciclasa. Cuando esta se incrementa, se favorece la reacción o el paso de ATP al AMP cíclico, se incrementa la concentración de AMP cíclico y por ende se favorece el fenómeno de broncodilatación. Recuerden ustedes que en un cuadro asmático, ¿cómo se encuentra el estado o el tono bronquial? En un cuadro asmático existe broncoconstricción. Entonces es por eso que aquí el salbutamol, a través de este mecanismo, favorece la broncodilatación, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Ninguno? ¿Nadie tiene una pregunta? Hasta el momento no, profesora. Ok, perfecto. Vámonos entonces al siguiente fármaco, teofilina. La teofilina tiene o actúa a través de dos vías importantes, ¿sí? La primera, la teofilina es un inhibidor acompetitivo de la fosfodiesterasa E. Como ustedes recordarán, ya en la clase anterior, por ahí vimos algunos inhibidores enzimáticos, como el trimetoprim y el sulfametoxazol, y en este caso la teofilina también actúa como inhibidor enzimático. ¿Qué hace la teofilina? Llega e inhibe la actividad de la fosfodiesterasa E mediante un mecanismo acompetitivo. ¿Y qué respuesta tendría inhibir a la fosfodiesterasa E? O sea, ¿qué tendría como consecuencia inhibir a esta enzima? Si yo inhibo esta, voy a impedir que el AMP cíclico se rompa su estructura y pase un estado inactivo. Entonces, si yo bloqueo la descomposición del compuesto que es activo, voy a mantener por más tiempo las concentraciones elevadas de AMP cíclico y por lo tanto voy a favorecer el fenómeno de broncodilatación. ¿Sale? Ese es uno de los mecanismos que tiene teofilina. El segundo mecanismo. Resulta que la teofilina también actúa a nivel de receptores. Y la teofilina es un antagonista de receptores muscarínicos y nicotínicos. Entonces, llega la teofilina, se une al receptor nicotínico y muscarínico, ¿sí? Y cuando se une a estos receptores, los bloquea. De tal forma que cuando quiere la acetilcolina y la adenosina, que es su ligando natural, ¿sí? Cuando estos dos quieren unirse a los receptores, ya no pueden, porque la teofilina ya está unida al receptor. Pero la teofilina no induce broncoconstricción, es decir, no activa el receptor, lo bloquea. Entonces, si lo está bloqueando, ya no voy a tener respuesta de constricción, sino la contraria, voy a generar el fenómeno de broncodilatación. Luego entonces, la teofilina tiene un mecanismo antagonista sobre receptores nicotínicos y muscarínicos de músculo liso bronquial, ¿sí? ¿Se entiende el mecanismo de la teofilina? Sí, profesora, así se... Sí. Perfecto, y vámonos al último, bromuro de ipratropio. Bromuro de ipratropio, ¿sí? El bromuro de ipratropio tiene un mecanismo similar al de la teofilina, solamente que el bromuro de ipratropio es más específico sobre receptores muscarínicos que sobre receptores nicotínicos. Pero de igual forma, el bromuro de ipratropio llega, se une al receptor muscarínico y lo bloquea. Entonces, al bloquearlo, sus ligandos acetilcolina o adenosina ya no se pueden unir. Y entonces la respuesta de broncoconstricción se bloquea y obtengo la respuesta contraria, que es broncodilatación. Por lo tanto, el mecanismo de acción del bromuro de ipratropio es ser un antagonista muscarínico de receptores en músculo liso bronquial. ¿Sí? Ok. Y por último, vámonos con uno de los más importantes y que no solamente se utiliza como tratamiento secundario en el cuadro asmático. Se utiliza también, ¿sí? Con ¿cómo se llama?
Se utiliza también con algunas patologías como alergias, como pues alergias en específico. Entonces, vamos con la loperamida, la famosa loperamida. ¿Qué hace la loperamida? Bueno, primero, recuerden ustedes que en el mecanismo del asma, una de las sustancias más importantes que se sintetizan, ¿quién es? La histamina, ¿sí? Esta que está aquí, que producen justamente los mastocitos, que de manera normal no se libera, solamente cuando se activa la hiperreacción inmunológica. Entonces, la histamina se induce su síntesis en un cuadro asmático, y entonces tenemos concentraciones elevadas de histamina. Cuando esto ocurre, la histamina llega y lo que hace es activar a los receptores histamínicos. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos varios receptores histamínicos? ¿Sí? La activación de la histamina sobre el receptor histamínico genera el fenómeno de broncoconstricción. Entonces, ¿qué hace la loperamida? La loperamida lo que hace es llegar, unirse al receptor histamínico y bloquearlo. Es decir, el mecanismo de la loperamida es ser un antagonista de receptores histamínicos. Y si yo bloqueo esa respuesta o esa activación del receptor histamínico, nuevamente, ya no voy a tener la respuesta de broncoconstricción. Voy a generar lo contrario, la broncodilatación. La histamina es una sustancia interna, un ligando interno sumamente importante en reacciones alérgicas también, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando nosotros somos alérgicos, bueno, dentro de los alérgenos están fármacos, alimentos, etcétera, pero cuando no es precisamente un cuadro asmático y somos alérgicos a algún tipo de sustancia, ¿sí? Recuerden que la activación de la respuesta inmune es exactamente la misma. Y el que interviene de manera importante es precisamente la histamina, ¿sí? Entonces, este es el cuadro que explica el mecanismo de acción de los diferentes fármacos que utilizamos, pues, en esta patología, ¿sale? Y bueno, nos vamos por último a la parte de mecanismo de infecciones respiratorias. Al igual que las infecciones gastrointestinales, tenemos diferentes fases de desarrollo una vez que el agente patógeno, el microorganismo, virus o bacteria, ha permeado o se ha permeado hasta la parte terminal del árbol bronquial. Entonces, en este caso, ¿por dónde entra el agente patógeno? Las bacterias, vamos a enfocarnos a esa parte, a través de las vías aéreas. Llega, se permea y entra y reconoce a las células del epitelio mucoso a nivel bronquial. Esto que ustedes ven aquí es justamente la pared alveolar, ¿sí?, que está en donde está ocurriendo este fenómeno. Entonces, una vez que se reconoce al agente patógeno, se activa la respuesta inmunológica. Se liberan células polimorfonucleares, células macrófagas, neutrófilos, para poder eliminar al agente patógeno. Como eso no ocurre, se induce sobre las células de la mucosa el incremento en la producción de moco. Cuando estamos llenos de moco en esta parte de la cavidad alveolar, la misma presión de la mucosidad sobre las paredes del músculo liso genera un fenómeno de contracción con el objetivo de generar una expulsión, una salida, ¿sí?, del moco con la intención de que se arrastre el agente patógeno hacia afuera, ¿sí? Entonces, la producción de moco es una respuesta normal para tratar de eliminar al agente patógeno, ¿sí? Este fenómeno es mejor conocido como expectoración o la tos, ajá, ok. Y entonces, pues bueno, debido a que el agente patógeno de manera más común es un agente bacteriano, ¿sí?, pues recurrimos específicamente a nuestro cuadro de antibióticos que, debido a su mecanismo de acción, pues ya vimos la clasificación. Para el caso particular de las infecciones de tracto respiratorio, los tipos de antibióticos que se administran en primera línea son los antibióticos beta-lactámicos, es decir, aquellos antibióticos derivados de las penicilinas que actúan a nivel de la síntesis de pared celular. Como ustedes recordarán, las bacterias sintetizan su pared celular bajo dos condiciones específicas.
el grosor de la pared celular es sumamente importante y eso hace que las bacterias se clasifiquen en dos grandes grupos, las gram negativas y las gram positivas, ¿sí? Para el caso particular de los antibióticos beta-lactámicos, pues bueno, este es su mecanismo de acción, actuar a nivel de síntesis de la pared celular. Y entonces, a nivel de infecciones respiratorias, tenemos a uno de los fármacos más utilizados actualmente, que es la amoxicilina, ¿sí? Hay un punto importante en cuanto a la utilización de antibióticos de tipo beta-lactámico. Resulta que estos antibióticos fueron los primeros antibióticos de los cuales se identificó, ¿sí?, que tenían precisamente una actividad antibiótica, ¿sí? El uso indiscriminado y mal uso de este tipo de antibióticos ha generado, ¿sí?, modificaciones o mutaciones en ciertas cepas bacterianas, induciendo un fenómeno conocido como resistencia, ¿sí? Sin embargo, ese mecanismo de resistencia que tienen las bacterias no ha hecho, ¿sí?, que nosotros dejemos de usar este tipo de antibióticos porque sí son altamente eficientes. Pero sí se han adicionado otro tipo de sustancias químicas que ayuden, ¿sí?, a reducir este fenómeno de resistencia bacteriana. Y ahorita vamos a ver cuál es, ¿sí? Entonces, amoxicilina se sigue utilizando como fármaco de primera línea para el proceso de infección de enfermedades respiratorias, sobre todo por gram negativas. Y entonces, eso que viene encerrado ahí es justamente el anillo beta-lactámico. La estructura es de la amoxicilina, que como ustedes recordarán, pues bueno, este anillo bencénico con este grupo hidroxilo es justamente lo que potencia la actividad de este fármaco con respecto a la penicilina como tal. Ambas estructuras, tanto penicilina como amoxicilina, tienen pues el anillo beta-lactámico, pertenecen al mismo grupo, ¿sí? Entonces, ¿a dónde actúan? Mencionábamos acá, a nivel de síntesis de pared celular. Lo mismo, como ustedes recordarán, y espero que en este momento recuerden, no sé en qué material lo vieron, ¿sí? La síntesis de la pared celular de las bacterias se lleva a cabo a través de dos fases, ¿sí? La síntesis de la pared celular o la pared celular está formada por una sustancia proteica conocida como peptidoglicano. El peptidoglicano, a su vez, se forma de dos proteínas precursoras, que es el ácido N-acetil o la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico, mejor conocido como el fragmento G y el fragmento M, ¿sí? Entonces, el proceso de síntesis de la pared celular consta de dos fases. Fase 1 de síntesis y fase 2 de transpeptidación. Fase 1 de síntesis, su nombre lo dice, es la fase en la cual las bacterias sintetizan los dos componentes del peptidoglicano, N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico, ¿sí? Una vez que estos dos componentes están sintetizados, vamos a la fase número 2, que es el proceso de transpeptidación. ¿Qué es eso de la transpeptidación? Es justamente transpeptidar. Se pone un fragmento G, un fragmento M, un fragmento G, un fragmento M. Se transpeptidan estas dos proteínas que al final de cuentas forman el péptido glicano, ¿sí? Luego entonces, aquellos antibióticos que actúan a nivel de pared celular pueden actuar a nivel de cualquiera de las dos fases, o en la fase 1 o en la fase 2. El caso particular de la amoxicilina es que actúa a nivel de inhibición de la transpeptidación. ¿Qué quiere decir? Que deja que la bacteria sintetice sus componentes, la fase 1, pero a la hora de que ocurre la transpeptidación, la amoxicilina se intercala entre cada uno de ellos, impidiendo el fenómeno de transpeptidación. Por lo tanto, si no hay pared celular, no hay bacteria, y es así como es un antibiótico bactericida, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No. No, profe. Sí, dígame. ¿Alguien iba a preguntar? ¿No? Ok. Entonces, vámonos, ¿por qué en las últimas generaciones de los fármacos, ¿sí?, actualmente la amoxicilina se administra junto
con otro compuesto, otro principio activo, ¿sí?, que refuerce su actividad, precisamente por el fenómeno que nosotros mencionábamos hace un rato, conocido como resistencia bacteriana, ¿sí? El mecanismo más común de la resistencia bacteriana a antibióticos beta-lactámicos es por la siguiente razón, ¿sí? Bueno, número uno, ¿sí?, la bacteria identifica las concentraciones del fármaco o el antibiótico beta-lactámico que no tiene un efecto farmacológico sobre ella. Y entonces, estas concentraciones a las cuales la bacteria fue expuesta, lo que hace es generar una mutación a nivel de su secuencia de DNA e inducir la síntesis de una enzima, ¿sí?, que rompa o que degrade a esa sustancia, que en este caso es el antibiótico, que está generando un cambio en el equilibrio homeostático de la bacteria, ¿sí? Entonces, se generó una mutación, ¿sí?, en la bacteria, y entonces la bacteria lo que ahora hace cuando identifica que tiene un sustrato fuera es sintetizar a una enzima conocida como beta-lactamasa. Esta beta-lactamasa es, como su nombre lo dice, lactamasa, ¿sí? Es una enzima que se encarga de lisar al anillo beta-lactámico. En las bacterias, esta enzima es una enzima de tipo inducible. ¿Qué significa? Nuevamente, recordemos su tecnología enzimática. Tenemos dos tipos de enzimas: enzimas inducibles e enzimas constitutivas. Las enzimas constitutivas son aquellas enzimas, ¿sí?, que son sumamente importantes para mis procesos bioquímicos y que siempre las voy a sintetizar. Como por ejemplo, ¿cuál? La glucosa 6-fosfatasa, ¿sí? La primera enzima que se encarga de transformar la glucosa a glucosa 6-fosfato en mi ruta de la glucólisis, por ejemplo. Entonces, yo nunca dejo de hacer glucólisis, siempre la estoy haciendo, la célula siempre la hace, por lo tanto, esa enzima es constitutiva, siempre se va a sintetizar. Ejemplo de una enzima inducible, ¿sí? La alcohol deshidrogenasa es la enzima que degrada el etanol. Entonces, yo soy una persona que tomo etanol cada año, ¿no? Entonces, ¿tendrá algún caso que mi célula sintetice alcohol deshidrogenasa si nunca hay sustrato? Pues no. ¿Cuándo la sintetiza? Cuando detecta el sustrato. Es decir, la enzima se induce cuando detecta que existe el sustrato correspondiente. Si yo me pongo a beber, mi metabolismo celular lo identifica y entonces estimula e induce la síntesis del alcohol deshidrogenasa para que el alcohol que yo ahorita empiezo a beber se degrade y se pueda eliminar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre una enzima constitutiva e inducible. En el caso de las bacterias, justamente las beta-lactamasas son enzimas inducibles. ¿Qué significa? Que si la bacteria se encuentra bajo condiciones de concentración de un antibiótico beta-lactámico y esa concentración no es una concentración farmacológicamente activa, ¿qué quiere decir? Que genere un daño sobre la bacteria, entonces la bacteria obviamente no se va a morir porque la concentración no es suficiente, pero está detectando que hay el sustrato de la beta-lactamasa y comienza a inducir en su mecanismo de transcripción y de traducción la síntesis de esta enzima. ¿Para qué? Para que degrade a ese antibiótico que no le está haciendo ningún daño, pero que en determinado momento lo puede hacer. Ajá. Muy inteligente el mecanismo, y entonces lo que hace esta beta-lactamasa es que llega, rompe el anillo beta-lactámico de, obviamente, cualquier derivado de la penicilina, amoxicilina, etcétera, que lo tenga, y vean qué es lo que le hace. Ya vieron justamente en esta parte del anillo de nitrógeno, ¿sí? ¿Qué es lo que le hizo? Una simple reacción de reducción, ¿sí? Rompe el doble enlace oxígeno y genera un grupo hidroxilo, y justamente esta reacción desprende el nitrógeno hacia acá, generando la adición de otro hidrógeno. Y entonces este anillo ya no es un anillo beta-lactámico, y entonces se pierde la actividad farmacológica del antibiótico, ¿sí? Entonces, para eso, los seres humanos ideamos otro fármaco
que actualmente se administra junto con las penicilinas, o en la mayoría de los casos, junto con la amoxicilina o junto con la penicilina, ¿sí? Conocido como ácido clavulánico, ¿sí? ¿Qué hace el ácido clavulánico? Inhibe a las beta-lactamasas. Ajá. Entonces, llega el ácido clavulánico, se pega a la beta-lactamasa de que está produciendo la bacteria, y entonces lo que va a hacer es que la inactiva, ¿sí? Y entonces la amoxicilina o la penicilina entra sin problema porque la beta-lactamasa previamente ya fue inhibida por el ácido clavulánico. Y entonces el fármaco sigue quedando activo o el antibiótico sigue quedando activo, ¿sí? Y sin problema puede ejercer su efecto farmacológico, ¿sí? Punto importante que les tiene que quedar claro. El ácido clavulánico no es un antibiótico, ¿sí? Administrar ácido clavulánico solo no sirve de nada. El ácido clavulánico solamente inhibe a la beta-lactamasa de la bacteria. Y la beta-lactamasa como tal, ¿funciona o participa en el metabolismo de la bacteria? No. Es una bacteria, es una enzima que solamente se induce si detecta que tiene el sustrato correspondiente. Si no, la bacteria puede seguir viviendo felizmente y sin problema. Entonces, el ácido clavulánico no es un antibiótico, pero coadyuva a reducir el efecto de resistencia o inhibir o bloquear el efecto de resistencia a antibióticos beta-lactámicos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, profesora. ¿Todo claro? Ok. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí porque tengo clase ahorita también a las 6. Y lo único que les comento, les subí una actividad de esta semana, ¿sí? La estructura anatómica y la fisiología del sistema endocrino es muy corta, ¿sí? Ustedes lo van a notar. Procuren, por favor, no llenar de demasiada información. Nuevamente les comento, revisen el concepto de infografía. La mayoría de estas últimas que me mandaron ya están mucho, mucho mejor, pero por ahí todavía tienen algunos detalles. Entonces, chéquenlos, y el examen, que es ya se aplica este fin de semana, es hasta lo que vimos el día de hoy, hasta sistema respiratorio. Son tres grandes temas. El número uno, los conceptos generales, farmacología, farmacocinética y farmacodinamia, sistema digestivo y sistema respiratorio. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? No, profesora. No, profesora. ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, si no hay preguntas, chicos, esta presentación ya la tienen. Nos veríamos para cualquier duda con un mensajito, ¿sale? Claro, gracias. Ok, sale pues, chicos, gracias. Bye.